esto empezó en el 1941. Mi abuelo tenía un taller en la calle Eloy Gonzalo, que esquina con Gonzalo de Córdoba, y en el 41 pues se vino para acá. El abuelo, mi abuelo, nuestro, Aníbal Soto, realmente vino a este local a repasar las puertas, a arreglar las puertas de este local, y fue cuando, bueno, pues se entera de que esto estaba en alquiler. Tuvo un socio primero, luego se quedó él solo, con dos de sus hijos, mi padre y un tío. Y luego pues vinimos nosotros, que somos la tercera generación. Intentamos por todos los medios que siga siendo artesano. Luchamos con los clientes porque dicen que ya no sé hacer esas cosas, y yo siempre les digo que sí se hacen, lo que pasa es que no se pagan, que es diferente. Porque cuando les hablas de la money dicen, no, no, digo, ve, hacerse si lo hacemos, lo pague no lo pagas. Muchos productos, cosas que están prefabricadas, casi que es, coges la puerta de tu casa y te la dan montada en bloc, que se dice, y es llegar a tu casa y, bueno, siendo un poquito manitas, teniendo un poquito de idea, pues más o menos todo el mundo se la puede llegar a instalar. Entonces todo eso está quitando el trabajo desde antes, de que era todo aquí a mano. Y hoy en día ya no, eso ya, como yo digo, es tipo pizza, ¿no? O sea, ya llegamos, compramos la pizza, llegamos a casa, abrimos el microondas, la ponemos, pum, pum, cerramos dos minutos y a comer la pizza. Bueno, es comer, pero es lo que decimos, comida rápida, comida fácil, que no lo comparemos con el cocido, como decía antes. Esto es la misma historia. Y por eso nos encanta cuando un cliente nos llega y nos pide inclusive algo a lo antiguo, o sea, hecho como nuestro padre nos había enseñado. Y estoy súper orgulloso de ser carpintero, porque me mola. Lo que pasa con nosotros dos, se va a terminar el rollo. Porque yo tengo una hija y él tiene dos.